Y en nuestra cápsula política, hoy les presentamos al candidato a la Cámara Representante, Holder Cáceres, por el Pacto Histórico. Nos da a conocer las tres razones que Arauca debe votar por él. Holder Cáceres, ¿cuál es la primera razón para que Arauca vote por usted a la Cámara? Se necesita una Arauca emprendedora para todos. Las oportunidades no deben ser para algunas personas exclusivistas y excluyentes. Todos los comerciantes, todos los que le apuestan a la agroindustria, deben tener oportunidad con el apoyo del gobierno nacional. Holder, ¿su segunda razón para que los habitantes del departamento voten este 13 de marzo por usted? Pues la conectividad. Hoy en día necesitamos que también en las veredas, en los barrios populares, nosotros podamos promocionar lo que producimos. Y la conectividad también tiene que ver, además de la cobertura y la calidad de la internet, que en lo posible sea gratuita, pues necesitamos conectividad vial. Estamos muy mal nosotros para sacar nuestros productos a los santanderes y al interior del país. La vía de la soberanía, la troncal del llano, también necesitan inversión de recursos, pero en corto plazo. Entonces, nosotros la conectividad en el departamento no podemos seguirla viendo como nuestro calvario de nuestros campesinos, sobre todo, y de nuestros transportistas. Holder, ¿cuál es su tercera razón que deben de votar por Holder Cáceres, el Pacto Histórico? Ustedes saben que siempre he sido un hombre comprometido con la defensa de los derechos humanos y con la construcción de la paz. Le apuesto a la terminación de la guerra y por eso acompaño a las comunidades en la construcción de un plan de desarrollo integral y sostenible que aleje a las juventudes de la ilegalidad, del contrabando, de la opción armada y, por supuesto, de la delincuencia. Hay que apostarle a la seguridad y esa seguridad la tenemos que generar nosotros con una política desde las regiones. Y por supuesto, la seguridad también depende de unas relaciones de Estado en el marco del respeto. Hay que recuperar las relaciones con los países vecinos para que se superen las violencias, se pare el narcotráfico y vivamos tranquilos.